Hola, qué mochitas y qué mochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo este maquillaje que es en inspiración a un vestido mexicano de Tijuana, si no me equivoco. Espero les guste y pues vamos a comenzar con este video. Estaré utilizando el corrector de MAC y voy a estar poniéndolo en todo el párpado móvil para que así las sombras me duren y también pues pigmenten mucho más. De ahí voy a estar utilizando esta paletita que es de Otsuo. Tiene muy buenos productos Otsuo, que en la cajita de información voy a estar dejando los productos que he utilizado hoy. Estaré tomando la sombra negra con una brocha plana, así, sintética. Como pueden ver ahí, es fina y planita. Y voy a estar poniendo todo el negro en el párpado móvil. Ahí no se olviden de antes de poner sombra, tratar, bueno, ver que no haya pliegues, que no se haya acumulado el corrector en las rayitas de nuestro ojo. Así que fíjense bien en eso y luego pueden poner la sombra. Así que ahí voy a estar dibujando, así como que, ay, ¿cómo se llama esto? Dibujando pues mi ojo en todo negro. Así que ahí poco a poco va haciéndolo más grande. Ya ustedes ven el tamaño de cómo les guste. Así que pues yo voy a estar concentrándome en poner mucha sombra. Como ven, la pigmentación de la paleta es muy buena y el negro es bien, 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 bien fuerte. Así que pues ahí ya le he hecho un poquito más grande y lo voy acomodando. Bueno, lo siguiente es que voy a estar cogiendo un cotonete. ¿Cómo que cogiendo? Cogiendo un cotonete y un poquito de desmaquillante y voy a estar haciendo, voy a estar limpiando, para ahí voy a estar dibujando las rosas después, así que van a limpiar y voy a hacer lo mismo que en el otro ojo, así que fíjense si hacen un ojo para que lo hagan igual en el otro. Así que voy a estar poniendo ahí las bolitas una por una. Ahora voy a agarrar un poco del corrector del comienzo, el de MAC, y voy a estar colocándolo en las bolitas. Así que con el mismo cotonete, solo que en la otra parte donde no estaba sucio, ahí voy a estar poniendo corrector y poniendo como dándolo en las bolitas. Es que voy a estar utilizando la paleta de Beauty Glasset, esta Giorgio's Me, no sé si se pronuncia así, y voy a estar tomando los colores rosado, amarillo, verde y morado. Así que este maquillaje les puedo decir que está súper fácil, ya sé, parece complicado, pero realmente es bien fácil. Lo acabé en, pues, en una hora y 40, más o menos por ahí, bueno. Y eso que estuve hablando por teléfono y haciendo otras cosas, así que pues sí, estuvo fácil el maquillaje. Así que si les gustó, no se olviden recrear y pues etiquetarme en Instagram o en Facebook. Así que voy a estar esperando ahí sus maquillajes. Bueno, como han visto, estoy poniendo el rosado igualito que en el ojo, el que ya está listo. Tres bolitas rosadas, dos bolitas verdes, dos moradas y de ahí voy a poner dos amarillas. Y listo, y ahí sería ya pues lo que acabé de hacer eso. Y ahora viene que tienen que utilizar un delineador con punta bien flexible para poder hacer esto. Así que esto de aquí no tiene que ser perfecto, la verdad, así que nomás le hacen las rayitas así como yo lo estoy haciendo, para más o menos simular que pues es una rosita. La verdad es que no pensé que me iba a salir, pero sí parecen unas rosas, ¿verdad? Me quedé hasta sorprendida. Por eso les digo que es fácil. Nomás puedes hacer esto. Y eso sí, tienen que tener un delineador para que puedan hacerlo esto bien. Un delineador con punta flexible, así bien finita. Y listo.
Hoy estaba utilizando este delineador blanco de Handayam. No se enfocó muy bien la cámara, no sé por qué. Y luego esta brochita súper finita que trae aquí, que es de la Asian, si no me equivoco. Aquí en la cajita de información voy a estar dejándole todo detallado de lo que he utilizado. Y así que voy a estar cogiendo eso y voy a estar haciéndole los bordecitos así. Y por adentro a las rositas. Así poco a poco, ustedes van viendo dónde lo ponen, si delante, por detrás, no sé. Pero así yo también, nomás al ojo, nomás le hice, no estuve viendo nada. Nomás así, solamente como para simular que son unas rosas bonitas, nada más. Y pues ahí poco a poco ya va tomando forma lo que es las rosas. Luego de poner todos los blanquitos, a veces tapé un poquito lo que es el delineador negro. Así que agarré otra vez mi delineador y le volví a dar una pasadita. Para que así se vea más bonita la rosita. De eso estoy tomando este delineador también de la misma marca y este verde. Ahora voy a hacer las hojitas, así que y ahí voy a estar haciendo las hojitas por todos lados de las rosas y ya pues ya estamos por acabar este maquillaje. When you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing all the city lights. Ahora voy a estar utilizando mi pegamento de pestañas, este de aquí de Dupe. Y más no sé qué otro nombre. Y con una brochita también, estas que son para delinear finita. Y el glitter de BH Cosmético 1 dorado. Así que voy a estar poniendo aquí bastante gruesito lo que es el pegamento. Lo voy a estar colocando y haciendo una línea gruesita para después colocar lo que es el glitter. Aquí lo van colocando poco a poco el glitter, como ven estoy agarrando con esa brochita pequeñita y van poniendo poco a poco para que así no se embarren todo de glitter y pues ya saben que el glitter es muy fregado para quitar después. Así que pues ahí voy a estar poniendo todo muy bien de a poco y luego se van a coger el cepillito que es para cepillar la ceja y van a estar limpiando el glitter que se cayó por los lados y así pues así quedaría. Ya estamos terminando. Para que este maquillaje se vea más bonito, estoy utilizando las Kimo Lashes, las Tokyo. Para hidratar mi rostro estoy utilizando esto de las cremas doradas, es un colágeno y muy bueno, en la cajita de información también les estaré dejando el link. Y también estoy tomando, después de eso, utilicé mi base de MAC y el primer. Y ya me lo puse y ahora estoy utilizando lo que es el... Y estoy utilizando el corrector porcelana, así que voy a estar colocando en forma de triángulo invertido, como en toda esa zona, un poco en la nariz, para iluminar. Luego voy a estar difuminando con mi esponjita. Y la esponjita tiene que estar húmeda, no se olviden. Estaré sellando con el polvo de Elf poco a poco y la brocha es de Asian. Luego voy a estar utilizando la paleta de Lancy, el color verde, para la parte inferior de mi ojo, con una brocha más pequeñita también. Cogiendo el rojo y lo voy a poner en la línea del agua de mi ojo. Esa parte no se grabó, pero lo puse en la línea del agua de mi ojo poco a poco, así como pueden ya darse cuenta. Y luego puse un iluminador, lo que es en el lagrimal, para que así se mire más bonito el maquillaje. Y después, bueno, ya puse máscara. Ahora estoy contorneando mi rostro con la paleta de Anastasia. Así que no se olviden hacer su carita de pescadito y contornearse por todos lados y también la nariz. Y puse un poco de iluminador encima de los pómulos y también un poquito en el hueso de la ceja.
De labial estoy utilizando el de Mix Dair, es muy bonito este rojo, la verdad es que sí me gustó. Y bueno, mis quimochitas preciosas, espero les haya gustado este maquillaje, espero lo recreen, no se olviden de dejarme su dedito arriba si les gustó el video. Les mando muchos besos y abrazos de oso y no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que no se pierdan ningún videito si es que son nuevas. Ahora sí ya me voy, chaito.